En el último quinquenio, la cantidad de niños de 0 a 2 años a cuidado total de INAU se duplicó. Es un dato para nosotros alarmante, sobre todo teniendo en cuenta de que en estos primeros tramos de edades es donde los efectos nocivos y negativos del cuidado institucional, o sea, de la institucionalización, es cuando más se sufren por parte de los niños y afectan su desarrollo futuro y presente. Comparativamente, Uruguay es el país de la región con más niños en instituciones del Estado. Proporcionalmente 7 veces más niños en instituciones que Brasil, prácticamente el doble que Chile, casi 4 veces más que Argentina. Las razones principales para la internación son la pobreza y el maltrato o abuso. UNICEF apoyó la investigación en el marco de una campaña regional para poner fin a la institucionalización de niños menores de 3 años. INAU sostiene que este fenómeno se da en el marco de una tradición de Estado paternalista y una justicia que recurre a la internación de forma excesiva. Sobre todo a partir del 2005 ha habido una penetración muy profunda del Estado en todas las capas de la sociedad. Y existe un poder judicial que tiene una tendencia a la judicialización y a la internación. Según Salsamendi, la última modificación de la ley de adopciones agiliza los procesos para una rápida inserción de los niños en una familia de acogimiento o del registro para adoptar.